Walking the thinnest of lines. When the sunlight hits the dust and I can't get up. When the noise is way too much, I close the void and burn it off. But there's a crack in every wall. Is there a way out after all? If I lose my grip and fall, will I? There's a place with no height, touched by grace, quiet as faith. Emptied my heart, laid down my cards, played my best part, wanting a new start. All of my fears combined. Tweeting picket signs, put my name on petitions.
Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Y qué pedazo de día que tenemos hoy, la primera fecha de las finales de Foot Champions. Este partido será fantástico. Hay muchas expectativas, hay mucha emoción. La gente está muy entusiasmada. ¿Por qué? Porque hoy comienzan las finales de Foot Champions. ¡Qué fácil se lo llevó! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Ferland Mendy. Esta parece buena, la tiene Karim Benzema, jugada que promete. Y el grito conocido. Por niños y grandes, a más no poder, Orsay. Ha cortado Karim Benzema para ganar la pelota. Ahí quedó solo él y el arquero, la gloria además. Es temprano cerca, estuvo el primero. Qué cerquita estuvo. Tranquilo que tendrá otra. Se ve presionado en el fondo. Rafa Barán. Mateo Guendouzi. Lo que quiere hacer el Arsenal es que esto termine en gol. Prepara la garganta. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Ya regresamos y se sostiene en el liderato Arsenal. Acá cantamos gol. Tapa es, atentos. Clara intercepción. ¡Puste! Y este equipo que sigue buscando ese gol que marque ya el resultado de Phillips. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Gran anticipo. Míralo al técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Transporta el balón. Dejó correr la jugada y ahora decide parar el partido. David Ginola, el balón a Kanté. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Detengan el juego que está adelantado. Use Mawar. Otra vez quedaron pagando. ¿Qué se puede hacer con él? Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Y hasta acá llega la acción. Nabil Fekir. Bien ahí quitando la pelota. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Ginola. Controla la pelota Best. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Por la intercepción del juego.
si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Entusiasmadísimo va al arco rival. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Gran corte defensivo. Use Mauer. Madrecita querida, parece que estos defensas no se conocían. ¿De dónde salió esta pelota del arquero? ¡Vaya porteras! Se la jugó, la verdad, espectacular. David Ginola. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. ¡Ojo, espera, Benzema! ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es el hombre de Ole? Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Y se va la pelota para saque de arco. Justo les ha quedado la pelota. David Ginola. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Rafa Barán. Ginola. David Ginola. Se puede venir la diagonal. Ahí va la pelota en el área. Pegó en el travesaño. Esto puede terminar en gol. Y Fernando, te digo una cosa, este partido está loco. Ahora los atacantes son los que van al frente y buscan ese otro gol que le dé la ventaja, pero sin interponer arco. Atentos, hay espacio. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Kanté. Atentos, Fekir. Balón para Karim Benzema. Es elogiable cómo este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Arsenal que va por la banda pegadito a la raya.
Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Poste al segundo poste. ¡Ahí está! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Apretó todos los botones! ¡Le salió una joya! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Míralo el técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. David Ginola. Prepara la garganta. ¡Gol! ¡Gol! Y con esto toman la delantera, Fernando. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Lo que quiera hacer el Arsenal es que esto termine en gol. Puede ser y esta vez gol. Es un logo. Y por ahora el marcador 3-1. Balón para Karim Benzema. Cortaron el pase de Kanté. Hussein Aouar. Gran corte defensivo. Y sigue el dominio del Arsenal. Nadie quiere largar la pelota. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante en el marcador. ¿Qué más se les puede pedir? Debe el equipo perdiendo la pelota. ¡Uy, qué mal pase dio! Se ha metido en la línea de pase Kanté. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones... ¡Espectacular atajada! Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Pésima salida del portero, se lo dejó servidita. Fue a bloquear el disparo. La tiene Karim. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Hussein Aouar. ¿Qué podrá hacer el Arsenal en este ataque? Y ahí le pega la pelota. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Esa buena pelota, ojo. Esto lo gritamos. La puse, como dice el ingeniero, donde la doña cuelga la ropa. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. No consigue robar el balón y será lateral. Benzema. Balón de Benzema. Empala la pelota. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilos. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Tocó el arquero, palo. Pira por poco y no llega bien. Al fin hay lateral. David Ginola. David Ginola. Ha picado esa pelota. Brillante como picó la pelota.
7 goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Gran bloqueo. Ginola. De nuevo se cruza, parece Cuñado incómodo. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Use Mawar. David Ginola. El disparo de Messi. ¡Se viene! Pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? ¡Remate! Un maravilloso bloqueo. Infracción sin tarjeta, eso sí, no me parece que el árbitro la vaya a sacar. Le están sumando 2 minutos de agregado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa pelota no es más de ellos. Se termina el partido final del primer compromiso de la final de FUT Champions. Bueno, Fernando, sabemos que esto es muy difícil, ¿eh? Y para empezar con el pie derecho, hay que ganar siempre el primer partido. Ellos lo han hecho, ahora están un poquito más tranquilos. Parece que hemos visto el... ¡Puste el segundo poste! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Apretó todos los botones! David Ginola. ¡Prepara la garganta! ¡Gol! ¡Gol! Esto toma la... Lo que quiere hacer el Arsenal es que esto termine en gol. Puede ser y esta vez gol. Bárbaro, es un mago. Esa es buena pelota, ojo. Esto lo gritamos. La puse, como dice el ingeniero, donde la dueña cuelga la ropa. Balón de Benzema. ¡Empala la pelota! ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto. David Ginola. David Ginola. ¡Ha picado esa pelota! ¡Brillante como picó la pelota! David Ginola. ¡El disparo de Messi! ¡Se viene!
match millet vart är du är du aktiv ens bugs på 90 hämta in dem en efter en aktiv 2-4 genom 3-6-5 det är musti och jag lassi wallahi tränger du nu kom i rädi jag öppnar dörren för orten min som en OG sticker till Stockholm pew pew ringer min homie ever on the low B alltid varit så low key ringer upp min mamma för att levera en trophy om jag sagt det en gång det är det på ordentligt ingenting kan gentas men det ska jag nosy jag snackar inte tur inga Snabbt. Jag kommer från bunnen Och det jag gjorde jag gör för När man är på topp sjuk, tar på deras psyke Aki den som skryter, men alltså öron fryser Hjärt är lika kallt som isen Walla, vi har krigat, vi jobbar hela tiden Armbågar fram och sida till sida Fake stopp och sia, de långt bort från mina Allt pekar bara upp, så vi följer efter pilar Jag kommer från bunnen Och det jag gör in a lifetime baby it's the right time I put on a red light told you it was on no side you had a nice undress never felt an impress we had the best of our night
You take on the chance.
What about when no one watches?
like yourself when you don't have your phone? Will you still pretend you're happy? What you gonna do when your follow's gone? Maybe you will see the world in a different light of day. Maybe you will feel no stress when you don't care what people say. No pressure what to post, living life how it's supposed. Feeling good, no need to pose. Hey. I saw a pretty girl with my own eyes, not through a screen, and she was more than 2D, if you know what I mean. I started thinking with my own mind, not through machines, and ever since I made that change, the world is smiling at me. It felt like, yourself when you don't have your phone, will you still pretend you're happy? What you gonna do when your follower's gone? Oh no! All the places we could go when we're not stuck in a zone. How are we free when we let algorithms take control? Tell me how we supposed to vibe when your life is your device. Let me give you some advice. Go see a pretty girl with your own eyes, not through a screen, cause it's more clear than HD with no glass in between. Started thinking with my own mind, not through machines. And ever since I made that change, the world is smiling at me. It feel like, in my brain is kind of stupid. Sometimes I get why people lose it. I wonder if they couldn't show it, would they even do it? Would you even do it? I guess we're about to find out now. What about when no one watches? Do you like yourself when you don't have your phone? Do you? Will you still pretend you're happy? What you gonna do when your follower's gone? When your follower's gone, what you gonna do, man? What you gonna do? Followers gone, when your followers gone. You got no likes, no DMs, it's not going down. What about when no one watches? Do you like yourself when you don't have your phone? Will you still pretend you're happy? What you gonna do when your follower's gone? When your follower's gone?
Feel like summer.
Escucha con Dion Piccolo, loco mirando fui a la escuela, les estoy dando para el pelo, aunque a tu soldado ya le duela, noche con maleta por correr, fuga la ventana del Manolo, al tiempo más voy queriéndolo, el dinero también voy amándolo, cuando ya te coja vaya tela, parecía como de novela, ay loco no fui a la escuela. Pero sí que aprendí. Olega quiere comprar una casa, mamá. Lo soñaba cuando trepaba ventana. Que está a punto pase de la. Él lo guarda porque es el que lo gana. Y no pienses ni siquiera en mañana. A no ser que tú te vayas a caer en cana. Y si piensas en mañana, vive rodeado de paredes y una ventana. Agradecido porque tengo una cena. Y calentito cuando quiero una cama. Y no envidio pa' que otro tenga fama. Hablan de lejos y de frente. Y tu padre facha me llamaría Mena. Y yo pago los impuestos por lo menos. Un racista que critica todos mis temas. Es porque su hija se enamoró de un nene.
de una sociedad donde lo repelen y no quieren que tengamos el sonido. El miedo que abrirle a todos los ojos, palabras que se quedaron en el olvido. ¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Con Marito Kempes les habla Fernando Palomo. Hoy es día de finales de FUT Champions y vamos a tener un partidazo por delante. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. Calentamos la garganta, empezamos a gritarlo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Quiero la definición del francés! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Maravilloso como lo tapa. Lucas. Ahí está. Lucas Moura. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ginola. Pelota con Kanté. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Pierden la posesión. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Ahí va la pelota en el área. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. George Best con el balón. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡No va a ser gol! ¡Kylian Mbappé! ¡El niño de oro! Define con maestría, demuestra por qué está a la altura de esta competencia. El partido por ahora 2-1. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Bárbaro en el anticipo. Mbappé. Bien bloqueado eso. N'Golo Kanté. Rápida devolución de pelota. Hussein Aouar. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Buena pelota de espalda, ojo. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. ¡Gol! ¡Igualar el partido! Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Tremendo cómo se viene el Arsenal buscando el gol. Renato Sánchez. Pelota de Lucas Moura. Use Mawar. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Sigue, no abandona el ataque. Dispara de frente Zula. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Llega muy bien a reventarla. Interceptan bien la pelota. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ha cortado bien esa. Hussein Aouar. Buena la del portero.
Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Mbappé. Qué buena defensa, aplausos. La pelota sigue con vida, gran atajada. Esta vez gol. ¡Cuánta ingenio! ¡Cuánta calidad! Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Es increíble con lo que hemos visto y la tenencia de la pelota, este equipo vaya perdiendo. Falló Mbappé en el pase. Buena acción defensiva. Muy buen corte defensivo. Renato Sánchez. Use Mawar. Se hace con el balón Rafa Varane. El referí dejó seguir, pero prefiere pitar la falta anterior. George Best con el balón. Mateo Guendouzi. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. La pelota va acompañada por Gianfranco Sola. ¡Maravillosa extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Y ahí se viene el rechazo. Es así como llegamos al final de la primera parte. A ver cuánto ha servido el entretiempo para recuperar físicamente estos jugadores. Arsenal en ventaja en la pizarra. Use Mawar. Controla la pelota Best. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Lucas Moura. Use Mawar. Lucas Moura. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Y hubiera sido un golazo si lo concretaban. Mbappé. Están encontrando a Mbappé otra vez. Buen robo de pelota. Maravilloso, excepcional y brillante. Es lo menos que se puede decir del partido de Mbappé. Fernando, yo creo que no haya objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Renato Sánchez. Disparo muy fuerte. Parte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero
fue todo al revés. Conte. Mbappé recibe. Hussein Aouar. ¡El disparo! Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Que no se le olvide la pelota más. ¿Qué podrá hacer el Arsenal en este ataque? Un cambio de medio sería bueno. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Rafa Barán. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Esta es posición adelantada, ¿no? Lucas. Pelota de Lucas Moura. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada. Qué pena. Ahí pasa la pelota. Tienen la bocha y se van volando. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Conte. Tuvo pelota en la entrada. Balón interceptado, no han completado la jugada. Le quedan 20 minutos al partido. Lucas Moura. La hace bien recuperando la pelota. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Mbappé. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Esta es una acción que no admite dudas. Estaba en offside. Este es Gianfranco Zula. Quedan 15 minutos en este partido. Venía de posición irregular cuando recibe bien levantada la bandera. Y consigue dejar la marca atrás. Otra pérdida de balón. Ahí están filtrando la bocha. ¡Fue un golazo! Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Lucas Moura. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Mbappé. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Qué fácil lo está superando. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Con esto la pizarra se pone 6-2. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Clara intercepción.
a ponerse de pie, que la tire Best. Ginola. Matteo Guendouzi. Entra bien, pero no. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo. We'll be right back.
like you. There's a hole inside of me and it's shaped like you. I kissed all our mates to procrastinate the pain. Then I felt ashamed, so I kissed them all again. I tried to play dumb, I tried to stay numb, but that just fed my depression. I could take my medication, and that's the reason that I. Change myself instead. I tried to find a god in books I read. Philosophies and poetries could never fill the void inside of me. I stayed alive only to prove to me that I can live without you. I can breathe the air in places you have never been, to shine for people you will never meet. But every single light inside of me died when you picked somebody prettier than me to fill the hole I left inside of you. I stopped listening to the music you listen to, but I still look at all your photos, so what's the use? I can do any little thing that I want to do, but there's a hole inside of me and it's shaped like you. ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Kempes. Se nos viene un partido de aquellos de las finales de FUT Champions. Este partido será una maravilla. La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referí dé la orden para que este espectáculo comience. Matteo Guendouzi. Alessandro Pato. Award. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. No hace mucho que empezó este partido, Fernando, y el arquero me parece que va a ser el protagonista de este partido. Lo que quiera hacer el Arsenal es que esto termine en gol. Ya estamos por comenzar el partido. Nadie quita la mirada de encima a Kylian Mbappé. ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Conte. Aquí va Campbell. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. David Ginola. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Ha llegado bien a bloquearlo. Córner en corto. Kanté. Qué bien que le ha quedado la pelota. Tremendo descuido de este jugador. Mbappé. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Se ha encontrado con la pelota, recibe mucha presión del contrario, pero sale airoso. Estaba adelantado el jugador. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Matteo Guendouzi. Hace bien recuperando la pelota. Mbappé. Ahí llegó justo a tiempo. Esta pelota es de ellos. Matteo Guendouzi. Alessandro Pato.
Atento que se viene. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. ¡Gol! ¡Qué tal! Primero del partido. Bienvenido. Y es que seguimos con el partido 1-0. Cante. ¡Está haciendo el escape! ¡Genial el tapadón de Alisson! Y con lo último evitado que se vaya. Alexandre Pato. Maravilloso el bloqueo. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Ginola. Ginola. Puede llegar el empate. ¡Gol! El del empate que buscaban, ya llegó. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Sigue ganando terreno con la pelota. Gravenberg. Matteo Guendouzi. Ahí está Gravenberg. Barreto le pegó con la punta de la uña, espantoso. Y el arquero que respira, porque eso era peligro de gol, pero le pegó tan mal que la pelota, bueno, no voy a decir dónde salió. Matteo Guendouzi ha tapado muy bien esa pelota. Hussein Mawar. Mbappé. Mbappé. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. La verdad que estaba viendo un partido muy parejo, Fernando. No se sacan ventaja y queda mucho por delante todavía. Atención, que el equipo está buscando el gol. Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad que no me explico lo que quiso hacer. Se metió bien entre la línea del pase. Esta es una buena chance para Anthony. ¡Ahí está! Y se pone por delante. Viene mal Arsenal en esta vuelta a la acción. Pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Rafael Varane. Mbappé. ¡Golazo! ¿Y ahí saben qué? ¡Hay partido nuevo! Vaya partido que hemos tenido hasta ahora. 2-2. Vamos a descansar. Ya volvemos. Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Gravenberg. Toca y toca por los costados. Quiere buscar un espacio. ¿De dónde sale este arquero para tapar eso? Esa no fue buena de Mbappé. Un poquito, qué gran oportunidad para el equipo, Fernando.
Ahí está y le dejo que no cuenta determinación en la tajada. Llueve el córner al centro del área. Reventó la bocha Barán. Atento que se viene una de las grandes atajadas del partido. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Hussein Aouar. Continúa con el esférico. Y la defensa neutraliza. ¿Qué falta? Seguro, ahora sacará tarjeta amarilla. Hussein Aouar. Esto puede terminar en gol. Para romper el empate se viene. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ha demostrado el equipo unas características muy especiales para jugar este partido, ¿eh? Llevan 15 minutos de un dominio total. La verdad que las jugadas de peligro que han generado este equipo han sido impresionantes, pero el gol no llega. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Hay peligro en el pase, ojo. Alexandre Pato. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Bloquea, pero la jugada continúa. Vaya providencial recuperación de pelota. Le han cortado el pase a Kanté. Use Mauar. Tremendo descuido de este jugador. Potencial. Ginola. Le pega el arco. Ahí está, el arquero la tiene. Como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Kanté. La tiene Barán. Buena intercepción. Se queda para fusilar al arquero. ¡Gol! ¡Gol! Y con esto toma la delantera, Fernando. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Linda pelea ahora por el balón. ¡El empate está! ¡Pega en el palo! Alexandre Pato. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Y otra vez el arco tiene la culpa que esa pelota no haya entrado, ¿eh? A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido los arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Pelota de Rafael Barán. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Se metió bien entre la línea del pase. Anticipo. ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Cabezaño! Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro
se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante, porque realmente el equipo se ha crecido, ha pasado de ser dominado a dominador, y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Corta bien esa pelota. Sigue con la pelota. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Deciden jugar así el tiro de esquina. N'Golo Kanté. ¿Será que se viene el gol ahora? Mbappé la tiene. Esta es una entrada salvadora. Son los 4 minutos y esto se acaba. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Arsenal que va por la banda pegadito a la raya. Y ahí va el pase atrás. Tapó de maravilla. Y bueno, gracias a esto, de momento y todavía sigue un gol abajo. Kanté. Cuidado con esto y puede ser. Pelota que llega para Kylian Mbappé. Defiende bien para recuperarla. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido, victoria para los locales. Aunque sea pequeña la diferencia, yo creo que este equipo se merecía ganar. Alexandre Pato. Atento que se viene. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. ¡Gol! Wasn't ready for the grave, but I was ready to be paid. Trust, I know we're never getting saved. 24 mixed race, living 12 years a slave. It was only yesterday. My grandfather getting knuckled by the pepper spray. More fire breaks the riot like a renegade. Seeing him setting fire to rain as the letters fade. No doubt, I was raised out the south. Tell your ex-boyfriend to keep my name out his mouth. I've been in and out to drag the pain out the house. Being brave, something proud, say my name, I'm a bow. Here comes the time in everyone's life when you have the ball in love. Once or twice. Say, I never really feels like it was only yesterday. Back when I thought I'd never touch the motherland, because my skin's a different color to them other men, but still they're calling me the colored man. So you can find me in a straight peanut butter jam, sticky, make a finger snap like a rubber band. We expand like a grand in another hand, melts like butter in the pan as the others ran. But me got stuck around, no doubt. Pull the finger out, flabber in the ground. Down south, know what I'm about, just another clown. Red snout running in the mouth in another town. Drown, drown. When everyone was in the same place, and we were stuck up in that same race. Same face, listening to beats with the same taste.
ways. But now my beats come from LA, California, king of the streets, kicking like Pele. You see that dip in the ground, it's bad soil. It's LC, you're mad live, it's mad loyal. It's mad loyal. When you have to fall in love, once or twice. Guess I should be dropping lines like I'm some bank account dollars, yeah, big amount. All these bands and bags going up, they don't even need a nose wrap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like I'm some bank account dollars, yeah. You were always getting mad for control. I won't fall into a trap that you sow. I've been going back to black like before. I won't be the reason why your heart broke. Even though my love is icy, that's cold. She ain't met nobody like me before. And I belong to somebody like me, not like you. Trust her like you. I had to learn it by myself. Can't live vicariously through. I know the sunshine doesn't shine the same when I'm gone. It's been a long time since you was waiting for me at home. But look, I'm back inside the city where you did me that wrong. Although I let you go, I can't let go of venomous songs. I know it's been a long year and you done shed tears. And I've been super gone. You getting close to my peers. And you can't seem to catch a break.
just let them get away. I'm gonna make your man to break. Cause every single catch you had beside me, you could still replace. Closing my eyes to relax. I'm singing for so long.
said it with serious heat. We were way past the fondness. Slumber through till we're out in the deep. Took the brunt of the boulder. Couldn't have something they couldn't see. Made a mess of the water. With a new strain of a disease. Didn't know what they started. Stark asymmetries. Unfolded overnight. Created something bleak. Tenfold in the light. Heaven knows that giving up. Trepidation. Hope with dust. Emanate. Take a break. For better days. Myself a beneficiary. More ideas in the cauldron. Half the world is on hold though it seems. What to believe till it's over. Stark asymmetries. Folded overnight. Created something big. Querendo me ver.
every rose could be rose gold. I just demonstrate greatness they cannot show. No new friends. Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Hoy para todos ustedes traemos un partido de las finales de FUT Champions. Hoy veremos al Arsenal contra Real. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la... ¡Atento! ¡Que ahí tiene chance! Bien salvado el balón. Ginola. Pierde la pelota Mbappé. Se está poniendo las pilas el Real. A ver qué hace ahora. Karim Benzema con el mal pase. A ponerse de pie, que la tiene Best. Mbappé. Mbappé. Impresionante lo que acaba de salvar. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Corner que llega a las manos del arco. Ahí va, buen pase. Nabil Fekir. Tapa el arquero y sigue el juego. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. No se puede andar regalando una pelota así. Esa pelota de Pelé. Está superando fácilmente la marca. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Kanté. El esférico de Mbappé. Sigue, no abandona el ataque. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Se viene Nabil Fekir. Ya sabemos en qué puede terminar esto. Calentamos la garganta. Contundente intercepción. Use Mawar. La lleva George Best. Use Mawar. La decisión que ha tomado el árbitro. Esa pelota es de Pelé. Y esta que regalaste, Karim, ¿en qué andas? Ahí llegó justo a tiempo. Acá está, esta quiero ver, acá te quiero ver, papá Real, a ver qué hace. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Mateo Guendouzi. Pierden el balón. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Horrible el pase, hay que estar más atento. Edson Arantes de nacimiento. No lo habrá querido, pero lo regalaron fácil los del Real. David Ginola. El esférico de Mbappé. Se viene en serio Kylian Mbappé. Ya se metió en campo de contrario. ¡Gol! Es el gol que abre el marcador, señores. Ya hay uno en el tablero. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos.
Ahí la tiene Orey Pelé. Benzema. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Ahí está Benzema. Y la pizarra por ahora 1-1. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Se viene y no deja de avanzar. Preciso el balón atrás. ¡Y gol! Ha marcado otro más. Este equipo está sólido. No hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Use Mawar. Manejándole está Pelé. La tiene Karim. Perdió el esférico el cuadro del Real. Mbappé. El balón que sale disparado. Tremendo cómo se viene el Arsenal buscando el gol. Y cambia de posesión ante el ataque. Benzema. Maravillosa acción defensiva. Movidito el marcador. Se termina el primer tiempo. 2-1 el partido. Esto será una aventura, así que acompáñenos al segundo tiempo de este partido con el Real en control. Hay lugar por la banda para Real. Gran corte defensivo. Gran presión en el ataque, ojo. Una tapada de ovación para este arquero. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. La verdad que la cosa no está fácil. Van abajo en el marcador. Pero la hinchada no deja de alentar. ¿Podrán revertirlo? Es elogiable cómo este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Qué buena defensa. Aplausos. Cuidado que puede terminar en gol. Una de las grandes atajadas del partido. Wilfred Zaha. Que le saquen la alfombra roja. Se está poniendo las pilas el Real. A ver qué hace ahora. Es buena para Insigne. Ha tapado bien esa pelota. Y ahí está, tiene la 8 otra vez. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Y así le pega la pelota. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero es un monstruo. Llueve el córner al centro del área. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Mbappé. Avanza en carrera con la pelota controlada. ¿Qué podrá hacer el Arsenal en este ataque? Matteo Guendouzi. Conte. Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Gol! ¡Gol empatado!
Un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades, se recuperan para emparejar el partido. Qué buen pase ha metido. Va moviendo la pelota, esperando el espacio. Si lo clava, lo gana. Una tarde inspirada de fútbol, golazo para todos los gustos, hat-trick, balón para el museo de casa. Avanzamos en esta chamusca. Arsenal quiere recuperarse. Controla la pelota y sigue. Se queda la bocha en pie del rival y con esto se desactiva la alarma. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto. Y está por el empate. Rechaza el arquero y sigue el juego. ¡Ahí va! Corito, la pizarra está igualada. No han conseguido empatar el partido. La verdad, Fernando, que me está encantando este partido, ¿eh? Nos están regalando un ida y vuelta impresionante. Ha habido goles y quieren romper el empate. Se viene en serio Kylian Mbappé, ya se metió en campo del contrario. Que llamen a los servicios de seguridad, se ha quedado con la pelota, la ha robado. Controla la pelota Best. Mbappé, pierden el balón. David Ginola, estupenda la acción para quedarse con el balón. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Esta puede ser la jugada del triunfo. Río Ferdinand. Benzema. Filtró una buena pelota. Ojo que la pelota sigue con vida. Qué buena tajada tras el cabezazo. Espectacular la tirada y la atrapada. Desde el córner la juega corto para su compañero. Linda pelea ahora por el balón. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Esto, señoras y señores, está a punto de terminar. Es que no se puede ni parpadear. Ya queda muy poco para que termine este partido y un error puede ser más que suficiente para deshacer el empate. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Más claro que el agua la tiene, se viene solo, se viene, se viene. ¡Gol! Lo estaban buscando con mucho corazón, lo están consiguiendo, parece que la victoria es suya. ¿Y quién lo iba a decir, Fernando? Es increíble, ¿eh? Han marcado el gol que puede ser el de la victoria. Ya queda muy poco tiempo. Muy mal Kanté en la entrega. Solo queda 1 minuto. Final del partido y está claro que nos...
young Felipe. Never been concerned about the he say, she say. Look inside my bank account, you see it's my B-day. Every day, all day, but I do not eat cake. And I do not see hate. Stink meaner, my demeanor with the Nina. Senoritas wanna meet me at the Catalina. Mixer, mix it up with my elixir. Overlooking the ocean, I'm hoping I see Flipper. Young Felipe, moving like a GTA. But not CJ, more like Tommy. Gobby, facts. Space it, you can call me Drax. Swing every track, and you know it's about to stop. Turn up, say they want fire, let it burn up. Tryna break my habits, but some days I gotta got your girl hooked off the truth, no sojourner. You know I'm Ja Rule with the pen, ain't murder. So I was writing about tomorrow with today card. Throwing curves at it, no baseball. We worked through it, hashtag, no days off. Feeling blessed, no base guard. Dude say that on my lines, no A, but I got dope in my quote, speech napalm. So before you wanna ride, ticket breaks, y'all on very thin ice with some really cheap skates. No food, we do very cheap dates. Don't give me bad mood, but that mad great. What's in my wallet? The keys to their heart is a deposit.
is a chore, and it's such a bore, 'cause I don't need them anymore. So maybe if you just got some guts, we kill them with a thousand cuts, and say we did it out of love. So save your breath, give a little of what you have left. Do they know something I don't? Apologize again and desire. Is it easier when you don't have to curse it? And when you don't again, when you don't want to make amends? I want to know that feeling. Good girls don't die, and good girls stay alive, and good girls satisfy. But les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Acá tenemos nada más y nada menos que un partido de las finales de FUT Champions. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia. Y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Pierde la pelota Mbappé. Matteo Guendouzi. Ahí la lleva Neymar. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Buena pelota de espalda, ojo.
Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Canté. David Ginola, el nombre que no puede quedar fuera en la previa de este partido. Lo único que te puedo decir, Fernando, es que se cuide, lo contrario, porque este es un gran... El equipo quiere y podría ser en este. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Neymar. Están dejando libre el camino a Neymar. Alessandrini. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Toma el zapatazo! Bien bloqueado eso. Acá termina la jugada. ¡Ojo con este peligro de gol! ¡Ha sido sensacional esta tajada! De momento van perdiendo, pero el público sigue apoyando cada vez que el equipo recupera la pelota. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Se hace con el balón Rafa Varane. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Use Mawar. Ahí está, ahí lo tiene. Ese es muy fácil. Horrible salida del arquero, la pelota del rival. Alessandrini. Absurda pérdida de pelota. David Ginola. Ahora el Arsenal va a tener que correr detrás de la pelota. Alessandrini. Alessandrini. Tapa el arquero y sigue el juego. David Ginola. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Ginola. Mbappé recibe. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. Pelotazo que queda en la barrera. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Cante. Matteo Guendouzi. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. Entra bien y la pelota sale disparada. Mbappé la regaló. Use Mawar. Alessandrini. Guarda que se viene una clara con este pase. Y lamentablemente la jugada que no prospera. Mbappé. Pierde la posesión. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Este es para Ney, le va a dar. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, Arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Lejos se va la pelota. Pueden pagar muy caro dejar tanto espacio libre para Kylian Mbappé por ese costado.
Este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Alessandrini. Los que se están en el lugar correcto. Conte. Ya no hay más bocha para el Arsenal. Esto puede terminar en gol. Qué bien lo que ha recuperado. Mbappé. Esa pelota del rival la ha dado Mbappé. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. David Ginola. Bien Varane para cortar el juego. Habrá un minuto de tiempo agregado. Alessandrini. Cuidado con esto y puede ser. El balón a Kanté. Apenas 1-0 el partido. No... Nos ponemos las pilas, comienza ya el segundo tiempo, está perdiendo el Arsenal. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Espacio libre para Fekir, a ver qué hace para atacar ahora. Hussein Aouar. Ha sido una brillante atajada del arquero. Neymar sacando el tiro de esquina. Y ahí se viene el rechazo. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esto puede ser. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Desde el córner la juega corto para su compañero. La mandó a volar Varane. Mbappé. El balón a Kanté. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Esta puede ser buena. Esta es una entrada salvadora. ¡Ojo que tiene ganas! Maravilloso como lo tapa. Kanté. Entusiasmadísimo va al arco arriba. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. Y esa infracción resulta en amarilla. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Y por ahora el marcador está 2-0. ¡Qué manera de regalar la pelota! Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Y te digo, Fernando, que lo que estamos viendo en el campo de juego es espectacular. Esta acción merece tarjeta. Se viene el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Toca un compañero. Alessandrini. Después del regalito lo va a aprovechar el rival. ¡Neymar! ¡Gol de Neymar! ¡Gol de Neymar!
no hay que darle ni un centímetro a este jugador. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Excelente el quite. Mbappé. Esa no fue buena de Mbappé. Y ahora se van a hacer desenfrenados el ataque a la contra. ¡Gran pelota! ¡Brillante como picó la pelota! Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Mbappé. N'Golo Kanté. Atentos todos, paren las rotativas, el tiro de esquina. Deciden jugar así el tiro de esquina. Kanté. Le pega la pelota. Bien bloqueado eso. ¿La podrá meter por ahí? A ver cómo lo termina Mbappé. De nuevo se cruza, parece cuñado incómodo. Es bueno el balón atrás. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Alessandrini. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Alessandrini. Este es para Ney, le va a dar. Y entra. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Use Mauer. Alessandrini. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival al final de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que... ¿Cómo no van a ganar partido los arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Tenazas del arquero para quedarse con el córner. George Best. Use Mauer. ¡Cuánta imaginación en ese pase! Que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Quedan 8 minutos por jugarse. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Neymar que intenta hacerse espacio. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Conte. Alessandrini. Y consigue dejar la marca atrás. Con lo mal que ha atajado hoy, Mario, es sorprendente que tape algo. La verdad que decíamos que en el desayuno no tenía que comer dulce de leche. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Vaya gol que acaban de concretar. Estos hicieron una contra estupenda. Este gol que pone el marcador 5-2. Vaya si el público está disfrutando. Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? Se viene acercando. Oportunidad para centrar. Final del partido. Y qué dura derrota para el equipo de casa. Un equipo que recibe.
entusiasmadísimo va al arco rival. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego y esa infracción resulta en amarilla. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Esta acción, Alessandrini. Después del regalito lo va a aprovechar el rival. ¡Bulba! ¡Gol de Ney! ¡Gol de Eva! ¡Gran pelota! ¡Brillante como picó la pelota! Alessandrini. ¡Y entra! Use Mawar. Gol. Gol que servirá. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Vaya gol que acaban de concretar. Estos hicieron una contra estupenda. Coming in, you know, so I can say no when I feel like it's my dream, you know. So I decide how I live my life. No greedy bone, I'm not greasy, no. Too easy, bro. So that's why I don't. I love the ratchet things, try to change and never will. I love the models, but they're always trying to be too cool. Let's be honest, I'm the hardest here. Got the Midas, but check the numbers here. Time vibes in the th- all around. Couple didn't want me then, but they want me now. And I couldn't even blame them. Cause now I'm looking famous. Little silly side from my mind, now I'm feeling alive. Got a new thing on trial, I told the whole tribe with my heart.
Any kind of sport, man, gliding, gliding. Man, gliding. Any kind of war, man, gliding, gliding. On God to my death, me not care. The dirt I've done, me not care. If I fall, me not care. You know, dope must walk anywhere. Anyhow, how many missions wanna cheat, don't care. See me arise of a shooting star. Living la vida a loca, so I must feed him the loca. Because you school face don't mean you're bad. Because you talk don't mean you shoot. High energies, body head top loops. I guide me, I don't follow no rules. I vibe that, hold that grudge to the death for me. Snakes in the grass, grass scheming. I'm trying to take off heads, you're weak. That's why you prelim teams. Self-conscious, brother, you need to love yourself for something. Gliding, you know, gliding. Any kind of sport, man, gliding. Any kind of war, man, gliding. For their money, I'm gliding. Hey, girl, move your back, stay grinding. Any kind of war, man, gliding. Any kind of war, man, gliding. For their money, I'm gliding. Can't beat me, don't get stressed. Just look to the sky and say, nah, I'm blessed. It's an eye for an eye and I ain't blind yet. And I'm coming from a place where they don't give up. I stay raggo, give gals, glad how I glide when I'm missing ammo. She want no, cause the rip run out. And I come make time, she always whine when I just start. In a war, crocodile, see her later. Born in a war, got cut for a hater. Girl, I need nurture, not in my nature. Always been a worker with a liquor flavor. You're from where I'm from, then you're on what I'm on. Waiting is long, so we get it and it's gone. Frustrated I was, always in a rush. Cause I'm on it calling and I can't get enough. Hey, gliding, hey, gliding, 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 gliding. Any kind of sport, man, gliding. Any kind of war, man, gliding. For their money, I'm gliding. Hey, girl, move your back, stay grinding. Any kind of sport, man, gliding. Any kind of war, man, gliding. For their money, I'm gliding. Gliding, gliding. See this cop? This cop here? This one, yeah. They want the death of me. They want the what? I give them the best of me. They are my category. Yeah. Show some heat for me. And extended clips. Stop lying, you ain't seen things. You ain't living. You ain't even violent. You don't wanna die for that. You should feed your mother and that. Stop, go get a day job and that. Easy like that. Spending. You can't. Move on. Spending. No? Stop spending your passport. Stop spending your passport. Invest in some lands. Any kind of smoke, man, gliding. Any kind of war, man, gliding. For their money, I'm gliding. Hey, girl, move your back, stay grinding. Any kind of war, man, gliding. Any kind of war, man, gliding. For their money, I'm gliding. Gliding, gliding.
funny feeling deep in my stomach. Ain't nobody laughing. I think the joke's on me. Feel it in my bones, feel it in my soul, feel it in my spirit. No, I shouldn't put it all on me. If I do, canceled. If I don't, either way, I'm wrong. I'm just trying to get this weight off me. Didn't have a half, so I took a quarter, sipping only water while I listened to hip hop cruise. There's a war going on outside. Nobody see it but me. There's a war going on outside. Nobody see it but me. Don't watch the news, no, 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 cause my ain't shit. So be careful what you say for views. Tried to talk about it, tried to walk around it, tripping, now I'm drowning. I'm a aura, got them ocean blues. Felt like I'm above it until it's my. Why weren't he with you? Am I that removed? Am I just confused? I don't make the rules, they make me. There's a war going on outside. Nobody sees.